Bien, queridas amigas, vamos a comenzar por esta pieza, que es la parte trasera. Esto va a ser opcional si ustedes desean. Yo le voy a hacer un bolsillito y vamos a colocar un cierre. Fíjense que tenga 4 a 5 centímetros aproximadamente menos de cada lado. Lo que vamos a hacer es que vamos a doblar la pieza en dos y vamos a medir desde esta parte hacia abajo 3 centímetros y luego vamos a cortar para abrir el orificio donde va a ir el cierre. Como esto es semicuero, no hace falta rematar. Puede quedar así, de esta forma. De esta forma vamos a colocar este cierre de este lado. Ahora procederemos a coser todo el contorno. En este caso yo voy a utilizar un pie de teflón que es antiadherente y de esta forma va a deslizar con mayor suavidad el semicuero en el pie de nuestra máquina. Una vez que hemos colocado el cierre, vamos a tomar un pedacito de tela y vamos a hacer una especie de forro que a su vez nos va a servir de bolsillo. Vamos a coser por toda la orillita para fijar ambas piezas. Tomar estas dos piecitas y las vamos a unir de esta manera al ancho del pie de máquina. De una vez doblamos y asentamos con costura. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Y de esta forma ya vamos a obtener la pieza trasera de nuestra mariconera. Ahora esto lo vamos a reservar. Bien, ahora vamos a tomar la pieza delantera, nuestro cierre. Este debe tener dos sliders y vamos a fijar el cierre a esta pieza. Vamos a coser igualmente al ancho del pie de máquina. Fijado el cierre, igualmente vamos a doblar y vamos a asentar con costura. Una vez que tenemos la pieza delantera con el cierre fijado, igualmente vamos a colocar estas piezas a cada costado como lo hicimos en el procedimiento anterior. Tenemos la parte superior y la parte inferior. Vamos a tomar una de ellas, vamos a doblarla en dos partes iguales, vamos a cortar un piquete buscando el centro y vamos a hacer lo mismo con la parte delantera. Vamos a doblarla
dos partes iguales y vamos a buscar el centro y vamos a marcar un piqué. Vamos a coser de acá para acá y luego de acá para acá, tomando en cuenta que solo vamos a llegar hasta este punto. Comenzamos de esta manera, fijamos ambos piquetes y vamos a coser de este lado, del lado del cierre, igualmente al ancho del pie de máquina. Importante que quiero fijar es que cuando llegamos hasta este punto solo vamos a coser hasta acá, hasta donde está la unión de ambas piezas. Ahí rematamos. La costura debe llegar justo hasta acá, hasta este punto, y lo mismo vamos a hacer del lado contrario. Media luna en la parte inferior, repitiendo la operación. Siempre llegando la costura justo hasta la unión de las dos piezas inferiores, justo hasta este punto. Ya prácticamente tenemos armada nuestra mariconera. Ahora solo nos queda colocar la pieza trasera, y en este caso vamos a coser todo el contorno. Pero antes de hacer esto, vamos a introducir las correitas en ambos lados. Vamos a tomar una tira de 75 centímetros de largo por 18 centímetros de ancho. La vamos a doblar en dos partes iguales y luego nuevamente en dos. Esta tira nos va a servir como cinturón para nuestra mariconera. Vamos a pasar una costura por ambos extremos. Y otra de 25 centímetros, y vamos a colocarla a ambos extremos de nuestra pieza trasera de esta manera. Bien, amigas, ahora vamos a proceder a unir la pieza trasera con la pieza delantera. Vamos a comenzar por cualquier lado.
mariconera. Acá lo único que nos restaría sería rematar con una cinta 10. Acá en estas esquinitas vamos a cortar los excesos para que al momento de voltear se nos haga más fácil. Abrimos, jalamos la tira. Acá, como pueden ver, nos queda el bolsillito. Y acá solamente nos resta colocarle un clic-clac. Aquí yo tengo otra mariconera que hice en un color marrón oscuro. Como pueden ver, esta está totalmente asentada con costura. Fíjense. Y a esto era a lo que me refería con que le vamos a colocar un clic-clac para ajustarla. Bien, amigas, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mi nuevo proyecto. No olviden suscribirse a mi canal, regalarme un me gusta y, por supuesto, lo más importante de todo, compartir este video con aquellos que lo necesitan, ya que esto será muy importante para mí, porque de esta manera es como ustedes me estarán apoyando y seguirá creciendo nuestra comunidad. Nos vemos en un próximo video.